¿Qué pasa? Tenemos que estar alertas allá adentro. Vamos. Supongo que si están aquí es porque decidieron aceptar mi propuesta. Después de su amenaza de echarnos a la policía, no teníamos otra opción, ¿o sí? Necesitamos cédulas falsas. Para su protección en caso de que los pare la policía. Uno, dos, tres, cuatro. Y cinco. El director técnico. Lástima que se hizo sacar tarjeta roja. La vida está llena de sorpresas, ¿no? Oiga, ¿quién le va a mandar ese mensaje? A los futbolistas. ¿Quiénes son los futbolistas? Los que mataron a Caballero. Entonces, ¿estos son los futbolistas? Sí. Zidane, Ronaldinho, Messi y Torres. Siempre me ha causado curiosidad saber por qué se hacen llamar futbolistas. Sobre todo usted, Ronaldinho. Lástima que no nos hayamos jugado un partidito. Así le hubiera podido meter un gol. Cuando quiera la coja pata. ¿Por qué lo mató? No. Si yo no lo maté. Fueron ustedes. Es más, yo nunca estuve aquí. ¿Cuándo hacemos el intercambio? Yo no creo que usted tenga los cojones suficientes para traicionar a su jefecito. Digamos que 30 millones de dólares para mí son suficiente razón. No se le olvide que 30 milloncitos de los verdes es mucho billete, ¿no? Yo necesito al menos 7 días para sacarlos todos de la caleta. Está bien. En 7 días le entrego a don Antonio. Y usted me entrega la plata. Listo. Vámonos. Diablo. Me llama cuando se acabe el partido. ¿Qué hubo? ¿Cómo quedó el partido? Diablo. Diablo, que si ya los mataron. No. Uno de los futbolistas escapó. ¿Cómo? ¿Quién? Messi. Pero ustedes los tenían rodeados, ¿o no? ¿Cómo así que Messi se escapó? Pero no debe estar muy lejos porque el carro está acá. Debe estar a pata. Vea, Diablo.
Yo no sé usted qué va a hacer, pero me localiza a Messi porque me lo localiza, ¿me oyó? ¿Me oyó? ¿Qué hubo? ¿Cómo estuvo el partido? ¿Cómo que Messi se escapó? ¡Ay, pero qué suerte tan hijue! El tipo tiene que estar buscando la manera de llegar a Tres Quebradas. Ponga a todos sus hombres a buscar el carro, espere lo de las placas. El carro está parqueado en La Chispa, el hombre se fue a pata. Entonces nada, en flota, se tuvo que ir en flota. Yo voy a mandar a mi gente a la terminal de transportes. Y usted trate de llegar a Tres Quebradas primero. Usted cerciórese que el tipo no se suba a la flota. Tiquete para Tres Quebradas. Gracias. Buenos días, señor. Necesito que me revise este apartamento. Sí, señor. Cuando tenga el billete me avisa. Sí, señor. Yo veré, ¿no? Sí, señor. ¿Aló? ¿Qué pasa, diablo? ¿Por qué no me ha llamado? Porque todavía no lo he encontrado. Encuéntrelo como sea, si tenga que acabar con esta ciudad. Pero a ese tipo lo quiero muerto. Si dan, la semana va a estar suave. Si quiere, tómese vacaciones hasta que regrese Margarita. ¿Y usted también se va para Tres Quebradas? Sí. Sí, pero tengo que terminar unas cosas antes. ¿Usted se acuerda del favor que le pedí? Sí, claro. ¿Es hoy? Sí. Bueno, como vamos a tener unos días libres, quiero aprovechar. Gracias. ¿Estás segura de esto? Thank you.
No puedo creer que tengamos vacaciones. Muchachos, ¿me regalan 5 minutos a solas? Suerte. Gracias. Esto es increíble. Nunca me imaginé que fuéramos a tener una conversación en estas condiciones. Valencia dice que usted tiene una caleta con 30 milloncitos de los verdes. ¿Eso es verdad? Lo que es verdad es que don Antonio lo va a matar. Cállese y denos la clave. Vea, caballero, no le voy a decir mentiras. Cuando nos dé la clave, lo vamos a matar. Pero se puede evitar la tortura, hombre. Nada de arrancarle las uñas con unos alicates, de quemarle las orejas con una plancha y tasajearlo con una motosierra. Usted nos da la clave y yo le doy mi palabra de que le pegamos un tiro limpio y certero en la frente. Hable, hombre. Evite ese charco de sangre. ¡Diablo! Sentido, Valencia. Aquí nos podemos quedar todo el día. Ahórrenos todo esto, hombre. Denos la clave. Está bien. Está bien. ¿Abrió? Sí. Esto se está poniendo cada vez mejor. No. A este lo mato yo. Thank you.
¿Quién? Los futbolistas. ¿Cómo? No sabemos. Creemos que lo estaban torturando. Y cuando nos sintieron llegar, lo mataron. ¿Los futbolistas? Muertos. Menos Messi, que no sé cómo diablos se nos escapó. Pero es cuestión de horas para encontrarlo. Tengo todos mis hombres buscándolo. ¿El portátil? No estaba. Encuéntrenlo. Quiero ver los cuerpos de los futbolistas. Lo siento, señor, pero ya nos deshicimos de los cuerpos. Pistola. Ríe la voz. 100 millones por el cuerpo de Messi. Y 200 si me lo traen vivo. Interrumpir uno o dos minuticos de su apreciado tiempo. Como podrán darse cuenta, me subí muy educadamente a este medio de transporte porque les traigo una oferta que ni se les ocurre rechazar. Si no se bajan, los mato. Y si se bajan, no los mato. Bueno, pero ¿qué hubo? Moviéndose. ¿Les paso tarjeta de invitación o qué? ¡Muévanlo! ¡Rápido! ¡Apúrenle! ¿Qué pasó con el señor? ¿Todo el día o qué? ¡Apúrenle! ¡Eso es! ¡Rapidito! Buenos días, mariposa. Bueno, billeteras afuera, cédula en mano, rápido. ¡Todos de frente contra el bus! Gordo, esta es mía. ¿Y esto qué es? ¡Uy! Vea, gordo, ahora hasta nos traen regalos. Venga para acá. ¡Venga! ¡Pase! Ese también. En el pasado, los anillos se utilizaban para mantener la conexión entre el cuerpo y el alma. Cuando un guerrero moría, este anillo era retirado para facilitar su transición al siguiente plano. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Algo bien? Estos anillos nos conectan a los cuatro como los futbolistas. Son la representación concreta de lo que somos ahora, en este plano y en este momento. Cuando dejemos de ser los futbolistas, nos los quitaremos para facilitar el paso de la nueva etapa de nuestras vidas. Ya pueden ponérselo. Dense la vuelta, por favor. Me gustaría saber de quién es
esta belleza. Suya, joven. ¿No? Última oportunidad. Esta pistola es suya. ¿Nadie? El señor Álvaro Ramírez quiere dar un paso al frente, por favor. Señor, ¿es suya esta pistola? No, yo soy un estudiante. Señor, los mentirosos en el campo no funcionan. Siquiera le muestro el carnet. Puede mostrarlo, pero ni siquiera 20 de esos le van a servir de algo. Tenemos información de que el ejército está mandando un soldado por bus. Y con usted me da pena decirlo. La cagaron. Bueno, ya que no tiene dueño, yo voy a dar una pequeña demostración de cómo funciona, por si de pronto se la encuentran algún día. Sí, se hace cerca de la víctima, se toma la pistola, se carga hacia atrás, toman distancia, se apunta y se dispara. ¿No tiene dueño? Tenemos un de la Cruz, señor. ¿Y este quién es? ¿Un de la Cruz viajando en bus? ¿Será que es otro soldado? No, no creo. La información que tenemos es un soldado por bus, no dos ni tres. ¿Y si es el soldado y no Álvaro? Mientras sea un de la Cruz, tiene precio. Llevémoslo. De la Cruz, dos pasos al frente. Para solicitarle. ¿Qué? ¿Y la mariposa? Uy, sí, comandante, para levantar la moral. Va. Linda, dos pasos al frente. Señores, ya terminamos. Pueden subir al bus. ¡Muévalo, muévalo, muévalo! ¡Únele! ¡Muévalo, señora, que es para hoy! Arranque, pues, no ha visto nada. ¡Eh, Castro! Aquí es. Romero. ¿Qué ordena mi comandante? Amarre más marranitos que no se me van a escapar, va. Muévase. Arango y Zapito, síganme. Ahora nos vemos, mariposa. ¿Entonces usted es uno de los de la Cruz? ¿Lo puede creer? Don Antonio, le presento a los futbolistas. Zidane, Ronaldinho, Torres y Messi. Me encanta conocerlos. Ya Caballero me había dado muy buenas referencias suyas. Vea Valencia, estos son los famosos futbolistas. Se ganaron su pantallazo a pulso. ¿Ustedes son de la ciudad o de dónde son? La verdad, no sabemos. Ah, no saben. No, crecimos en un orfanato. Por eso no sabemos de dónde somos. Y ustedes no preguntaron. Ahí dije así, Valencia. Los futbolistas son de confianza. Además, todos tenemos secretos bien guardados, ¿o no? ¿Porque no van a tener derecho ellos también? No. Yo lo decía porque no tienen pinta de futbolistas. Estos señores van a ser los nuevos guardaespaldas de Margarita. Perdón, Antonio, si usted necesitaba... ¡Valencia! Deje así, que Caballero ya se encargó de esa parte. Bien. Con permiso.
¿Ustedes los conocen? Vamos. Procedo entonces. Llévale uno de los televisores nuevos y tres para los hermanos, ¿vale? ¿Dónde, pues? Vamos. Y entonces ahora somos los nuevos guardaespaldas. Tranquilo, Zidane. Van a seguir trabajando para mí. Por ahora necesito que me ayuden con Margarita. ¿Y quién es Margarita? Margarita es el activo más importante de toda nuestra organización. Bueno, tampoco, no le crean. Él lo dice porque soy la única persona capaz de controlar a Antonio. Antonio te manda unos televisores. Ya los pueden traer. Pistola. Usted viene conmigo. ¿Y ellas? Ellas se quedan aquí. Fue usted la que convocó a esta reunión. Valencia, yo tenía la impresión de que su jefe no quería saber nada de mí. No, si todavía piensa igual. Entonces, ¿qué hace su jefe de seguridad reuniéndose conmigo? Digamos que quiere proponerle un negocio. Yo no creo que usted tenga los cojones suficientes para traicionar a su jefecito. Digamos que 30 millones de dólares para mí son suficiente razón. Voy a pagar este bicho para que nadie nos interrumpa. Hable. La plata está en una caleta. Ustedes me dan seguridad. Yo les he entregado a don Antonio con todos los juguetes. Y los 30 millones son como mi pago, por el favorcito. ¿Y yo cómo sé que uno es una trampa? Ah, porque yo le entrego a Caballero de entrada. ¿Usted me va a entregar al hijo de don Antonio? Él es el que tiene la información de las caletas. Entonces ustedes tienen nombres de jugadores de fútbol. Bueno, a Zidane, quien no lo conozca por sus pases, obviamente lo tiene que recordar por el famoso cabezazo del Mundial, ¿verdad? Ronaldinho, uno de los mejores jugadores de Brasil. Torres, el niño Torres. Y Messi, el jugador más bonito de la selección argentina. La verdad es una sorpresa encontrar una mujer que sepa tanto de fútbol. Bueno, muchachos, nos vemos mañana, ¿verdad? Siete y 44. ¿Y ahora? Toca esperar. Pues tenemos tiempo, ¿cierto? Les puedo mostrar un truco que he venido practicando del libro de mi papá. ¿Sí? ¿Aló? Mi energía. Señorita Martínez, buenos días. Sí, en un momento. Necesitan arriba al más bello de la selección argentina. Permiso, señores. ¿Usted sí se dio cuenta? Fue mi Ki el que activó la... Pero no, ¿qué va a ser su Ki? Sí, no. Se lo voy a mostrar. Espera y verá. A ver. Buenas. Hola, Messi. Buenas, señorita Margarita. La puerta estaba abierta. Sí, yo la dejé abierta. Es más,
Aquí están las llaves para que puedas entrar cuando quieras. Este es uno de mis hermanos, Messi. Como te puedes dar cuenta, viene acá y se queda ahí. Me aviso. Llaves. Para que puedas entrar cuando quieras. ¿Y usted cuál de los futbolistas es? Messi. ¿Y esos son el resto del equipo? Sí. Dígales que entren, que las fotos las tomamos en el apartamento. Ya listo. ¿Para cuándo están? Mañana se las entregó el caballero. ¿Y para qué necesitamos cédulas falsas? Para su protección en caso de que los pare la policía. ¿Son igualitas a las de verdad? Juan de la Cruz. ¿Algún problema? No, no. Sino que si vamos a tener identidades nuevas, me gustaría que no fuera un apellido tan reconocido. Si la policía les pide los documentos, tener el apellido de la familia más rica del país no los va a perjudicar. Al contrario, los va a ayudar. Lo tenemos. Arango. Comandante. Venga, venga, destape aquí. Pasa el café. Que llevarle este maletín a los del norte. Zapito y Arango van conmigo. Mi comandante. ¿Y los prisioneros qué? Va. Gordo queda a cargo. Como ordene, comandante. Tranquilo que acá todo queda en buenas manos. Arango, denle el otro satélite a la él. Mis amores, siento mucho tenerlos que privar de mi presencia, pero será solo por 3 días. Así que espero que disfruten del paisaje, de la buena compañía y bueno, ¡vamos! Yo veré, ¿no? Eskenazi. Ratica, venga y mira un Eskenazi. ¿Qué? Un Eskenazi. ¿Qué es un Eskenazi? Eskenazi es una obra artística. ¿Y entonces qué, le vamos a bolear más también al Eskenazi o qué? No, ¿cómo se le ocurre? Es una obra interactiva con el espectador. ¿Cómo es interactivo? ¿Interactivo? En la medida en la que usted se mueve y en la que usted cambia de dirección, la obra también cambia, también se transforma. ¿Sí? ¿Sí ve cómo cambia? Mire cómo cambia. Claro, vea. ¿Sí ve? Esto cuesta más que este apartamento. Esto cuesta más que este edificio.
Llevémonos esto y después venimos por las caletas. Hechos reporta Juan Silva. Adelante, Juan, con la información. Es que se pone esto, hombre. ¿Juan? Ahí ya me están hablando. Sí, sí. Danilo, sí. Estoy reportando no exactamente desde el lugar de los hechos, pero sí muy cerquita. La policía tiene acordonado totalmente el sector. Todavía ningún grupo terrorista se ha atribuido este atentado. La policía nos va a dar un informe exacto. Un parte oficial de lo que sucedió acá. Una explosión muy grande que sucedió exactamente como en el piso sexto del edificio que queda más o menos a unas 15 cuadras del lugar de donde nos encontramos. Eso es más o menos... Entonces el portátil de Caballero nunca apareció. No, parece que Messi se lo llevó. Don Antonio, ya lo vamos a encontrar. Ya no importa. Messi tiene que pagar por todo lo que hizo. Messi no va a pagar por nada. Messi está muerto. ¿Cómo así? El portátil de Caballero era una trampa. ¿Una trampa? Caballero se inventó eso, entre otras cosas, para proteger las caletas. Era para que todo el mundo creyera que él era el encargado. Esa explosión es la prueba de que Messi se robó la información. ¿Entonces quién? Caballero no debió confiar jamás en esos futbolistas. Llames al infiltrado de la policía. Averigüe quién está a cargo de esa investigación. Yo necesito saber cuántas personas había en ese apartamento cuando voló. Ya mismo me encargo de eso personalmente. Gordo. Ya es hora. Vaya pues. Buenos días. Es hora de dar un paseíto. ¡No! ¡No! ¡Oiga, suéltela! Yo no sé usted, mariposa, pero a mí me encanta cuando tengo público. Camine pues. Dos de mis hombres, Valencia, murieron dos de mis hombres. Yo no sabía que era una trampa. Hasta aquí llegaron los negocios entre usted y yo. Piénselo muy bien. Si usted me mata ahora, va a desatar una guerra contra don Antonio y eso tampoco lo beneficia a usted. No sea estúpida, que si no la mato no es por eso. La plaza está en una caleta. Ustedes me dan seguridad. Yo les entrego a don Antonio con todos los juguetes. Y los 30 millones son como mi pago, por el favorcito. No necesitamos oír más, Susi. O usted cumple la parte de su trato, o yo le mando esto a su jefecito. Usted no me tiene que amenazar con ninguna grabación. La información de las caletas tiene que estar en el computador de don Antonio. ¿Y yo cómo sé que no es otra trampa? Hagamos una cosa, preguntémoselo a Caballero. Ah, no, ¿verdad? Se me olvidaba que usted lo mató. Don Antonio tiene toda la información en ese computador. Tiene todos los sobornos que le echó a la policía, al Congreso, a la Fiscalía. Ahí tiene que estar. Está bien, entonces vamos por él. Ahorita no. Él está en la finca. Ahí tiene toda la seguridad del mundo. Nos toca esperar hasta que regrese. Listo. Listo. Pero donde usted me traicione, la uso de piñata en la fiesta de cumpleaños de Diablo. Aquí es. Quítele esa cadena, hermano. Thank you.
Gordo. Primero voy yo. Gordo. Sí, hágale. Tranquila, mariposa, tranquila. Tranquila. Que de esta ni Rambo la va a salvar. Uy. Bueno, Romerito, a lo que vinimos. El hombre más rico del país anunció su retiro hoy, después de estar al frente del Grupo de la Cruz durante 40 años. El imperio creado en estas últimas 4 décadas le han dejado una riqueza estimada en 30 billones de dólares, convirtiéndolo así en el hombre cuando más salga, rico se la devuelve. De este país y en el quinto hombre más rico del mundo. Supongo que si están aquí es porque decidieron aceptar mi propuesta. Después de su amenaza de echarnos a la policía, no teníamos otra opción, ¿o sí? ¿Ven esa caja? Necesito que la lleven a esta dirección. ¿Quiere que transportemos una caja? ¿Y qué hay adentro? Un televisor. ¿Las pelotas que hay en televisor? Desde luego que no. Ositos de peluche. Deberíamos abrirla a ver qué tiene. No, a menos que alguno de ustedes pueda ver a través del cartón, nos vamos a quedar con la duda, señores. Más bien, vámonos. Una de las razones por las que me gusta tanto el ajedrez es que cada ficha tiene su función. Y mientras cada ficha haga lo que el rey le ordena, todo funciona perfectamente. Y hay una razón para eso. Una razón para que cada ficha tenga su función específica. Y ninguna haga la función de otra. Y es que el peón no puede hacer lo que hace el caballo. Y el caballo no puede hacer lo que hace el alfil. Y mucho menos lo que hace el rey. Un peón siempre será un peón. ¿Aló? Perfecto. Llamó caballero. Quiere que le devolvamos la caja. Cuchillo. Sáquenlo. We'll be right back.
¿Aló? Sí, perfecto. Me llamó Caballero. Parece que tiene más televisores. Son como muchos, ¿no? Yo no creo que vayan a caber en el carro. Nos va a tocar hacer varios viajes. ¿Cómo vamos con nuestras caletas? Perfecto, la red de distribución está funcionando como un relojito. ¿Aló? Quiere que conozcamos a su papá. Y eso es bueno, ¿no? ¿Y cuándo? Mañana. Wow. Vamos a conocer al patrón. Ya venimos. Venga. Quiero mostrarle una técnica que encontré en un libro de mi papá. Todavía la estoy practicando, pero yo creo que sí la voy a poder lograr. No funcionó. Y desde el lugar de los hechos reporta Casimiro Puentes. Adelante, Casimiro, cuéntenos qué está sucediendo allá. Hola, Dani. Mira, reportamos que se ha encontrado una caleta con un arsenal que se encontró por los miembros de la autoridad nacional. Las autoridades informan que esta caleta posiblemente pertenezca al cartel de los Andes, encabezado por el Fernando Parra, más conocido con el alias de Serafín. El arsenal consta de varios material de guerra, granadas de fragmentación, explosivos C4, MP3. ¿Y nuestras caletas? Ya sabes que he tomado todas las precauciones posibles. Sí, pero las autoridades andan muy efectivas últimamente. ¿De las nuestras cuánto tiene la más grande? 30 millones de dólares. Uy. Eso es mucha plata para tener una sola caleta. Deberíamos dividirla en varias. No, Valencia. Trasladar toda esa cantidad de billete tardaría mucho tiempo. La única manera para que no encuentren esa caleta es dejarla quietica donde está. No, yo insisto en que es mala idea tener tanta plata junta. ¿Cómo andamos de seguridad ahí? Bien, muy bien. Yo soy el único que sabe la ubicación de esa caleta y mi portátil. Entre menos gente sepa la ubicación, menos probabilidades hay de que la encuentren. Ay, me parece que el riesgo es muy alto. No, yo estoy de acuerdo con Caballero. Esa caleta es mejor dejarla quietica ahí donde está. ¿Ustedes son los futbolistas? Sí. Llegaron los futbolistas. Así vas a conocer al delicioso. Gordo. Váyase para el árbol mío. Ahora sí, esto se compuso.
¿Oíste? ¿Y el gordo y Romero qué? ¿Dónde cree que están? ¿Las llaves? Las tiene el gordo. Amárralo, amárralo. ¿Para dónde cree que va? Venga, le presento a mi delicioso. Princesa Leia llamando a Yoda para solicitar un halcón. Transfiero coordenadas. ¿Tiempo de llegada? Perfecto. Cuando el comandante nos paró en el bus, tenía razón. Solo que se equivocó de civil. Acompáñeme. Es por aquí. Algo me dice que el comandante no va a estar muy feliz cuando vuelva. Pongámoslo ahí. ¿Está bien? Sí. Nunca había conocido a un agente encubierto. ¿Puedo saber su nombre o eso es secreto? Mucho gusto. Carolina Ángel. Agente Ángel, por favor. Muy bien, agente Ángel. ¿Lleva mucho tiempo haciendo esto? ¿Haciendo qué? Viajando en buses, dejándose secuestrar y después esperar a que la rescaten. En 30 minutos llega el helicóptero. Yo usted me iba preparando para todas las entrevistas que va a tener que dar. ¿Cuáles entrevistas? Cuando los medios se enteren de que un de la Cruz fue rescatado, le aseguro que va a salir en todas las primeras páginas de los periódicos. Todos los noticieros lo van a querer entrevistar. Yo soy el árbitro y a mí me tocó pitar este partido. Entonces, les voy a dar la oportunidad para que ustedes escojan de qué manera quieren morir. O todos al tiempo, o uno por uno. A ver, Zidane, que no es tan difícil. Uno por uno. ¿Qué, qué? Mátenos uno por uno. Es la primera vez que alguien escoge una de las opciones. ¿Y quién va a ser el primero, usted o la Ronaldinha esta? A ver, ¿quién?
¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién? ¿Quién será? Taqui, tararí. Torres. ¿Quién? Torres. ¿Si hoy es el día en que nos vamos a morir? Que así sea. Sí, señor. Así se habla. Si hoy es el día en que se van a morir, ¡pues que así sea! A ver, señoritas, a lo que vinimos. ¿Y dónde está Johnny? Johnny, venga. Venga, papito. Que hoy es el día que ha estado esperando durante toda su asquerosa vida. Hoy va a dejar de ser virgen para convertirse en hombre. Muévase. Ay, tranquilo, Johnnycito. Tranquilo, que a todos nos tiembla la mano la primera vez. Usted solo apriete el gatillo y no cierre los ojos para que no se pierda el show. Vayan a buscar a don Antonio. ¿Sabes que no nos vamos a ir sin Luisa, ti? Nada va a acabar con nuestro amor. Vayan a Tres Quebradas y cuenten lo que pasó. Julián, no te dejes matar. Thank you.
¿Seguro que está bien? Yo lo veo como si estuviera en otro planeta. Juan, gracias. Si no fuera por usted, yo no estaría viva. Lo siento mucho. ¿Siente qué? En unos minutos, cuando llegue el helicóptero, los soldados la van a soltar. Yo dentro de unos días la llamo. No le puedo explicar nada en este momento. Lo único que le puedo decir es que nada es lo que parece. Hoy es su día de suerte. Suéltese. ¿Y ahora? ¿Me averiguó? ¿Y? En el apartamento había dos personas cuando la bomba explotó. ¿Dos? Dos hombres. Hay más futbolistas. ¿Y pudieron identificar a Messi? No. ¿Eso significa que existe la posibilidad de que siga vivo? Sí. Bien. Ahora la cabeza de Messi vale 500 millones. Messi tiene que aparecer. ¿Dónde está Messi? ¿Qué se hizo ese hombre? Paren ahí. De rodillas. De rodillas, dije. Por favor. Eso, sí, así me gusta. Me imagino que están pensando en escaparse. Se pueden ir ya. Solo les voy a pedir una cosa. Dígale al comandante que tiene algo que me pertenece. Yo no le voy a decir nada. Sí se lo va a decir. ¿Y sabe por qué? Porque yo me imagino que a él le interesa ese maletín que llevo acá. Y si no llega a sus manos, va a ser por culpa de ustedes. Entonces lo que ustedes le van a decir es que yo se la cambio por los anillos que tiene Sapo en el cuello. No nos va a matar. ¿Qué no escuchó? Los anillos por el maletín. ¿Dónde y cuándo? En la Plaza de Tres Quebradas hay una banca en la mitad. Allá voy a estar a las 12 del mediodía, el sábado que viene. Los vi. ¡Ábrase! Yo voy ganando el partido. Ya solo quedamos los dos. Thank you.
Comandante, ¿quiere explicarme cómo estaban atados los prisioneros cuando estas dos marmotas se quedaron? Encadenados a un árbol, comandante. ¿Encadenados a un árbol? Es que no entiendo cómo es eso. ¿De qué los prisioneros se liberan, amarran estas marmotas y se llevan mi plata? No me cabe en la cabeza. Esto lo hicieron ellos, Romero. Ahora, quiero que me expliquen lo de los anillos. ¿Cómo es eso de que quieren intercambiar unos anillos por mi plata? Eso fue lo que él nos dijo. Él nos dijo que nos devolvía el maletín si nosotros le devolvemos los anillos que Sapo tiene en el cuello. ¿Mis anillitos? Sapo, descuelgues esos anillos que ahora valen $2,000,000. Aló. Nos tenemos que ver. ¿Ah, sí? ¿Y eso cómo por qué va a pasar? Porque usted necesita que yo me quede callado y la mejor manera de hacerlo es que pague por mi silencio, Valencia. ¿Yo le voy a pagar a usted? ¿Está loco? Mire, cuando lo encontremos yo misma le voy a pegar un tiro entre las cejas. Cuando me encuentren, dígame cuándo va a ser eso. Dígame cuándo me van a encontrar. Mire, Valencia, hace rato yo hubiera podido hablar con don Antonio, pero no lo he hecho. ¿Y sabe por qué? Porque estaríamos los dos muertos. Entonces, mire, Valencia, escúcheme bien claro. Usted tiene 30 millones. Dame simplemente 2 y ya, yo me quedo callado, me desaparezco. Ah, yo le voy a pagar a usted. ¿Se enloqueció o qué? Yo no le voy a dar ni un solo peso. No, sí lo va a hacer, Valencia, sí lo va a hacer. Me va a llevar 2 millones a la plaza de Tres Quebradas. Ahí hay una banca en todo el centro. Ahí la espero el sábado al mediodía. No, escúcheme usted a mí. Aló. Aló. Eso me suena a otra trampa. Trampa no. Lo único que tenemos que hacer es aparecernos ahí con un maletín. Una vez que confirmemos que Messi está ahí... Yo no voy a mandar a más de mis hombres al matadero. Yo quiero ir. No. Yo quiero ir. ¿Que no? Yo quiero ir. Si usted va es cosa suya, diablo. Hay otra cosa. Cuando Messi habló conmigo me dijo que se iba a largar de aquí. Él no está en Tres Quebradas. ¿Y? Messi era el chofer de Margarita. Si quiere, lo pongo de guardaespaldas de ella, por si decide contactarla. ¿Será que ya puedo entrar? ¿Y esto cuánto se demora? ¿Qué esto cuánto se demora? Una hora.
Nosotros no matamos a Caballero. Fue Valencia, que ahora está trabajando para Serafín. Oye, ya pasó una hora. Tranquilo, espero un momento a que la señorita se vista. ¿Por qué Valencia está trabajando para Serafín? No sé, pero escuché a Serafín decir que le pagaba 30 millones de dólares si le daba a don Antonio. Además, el guardaespaldas ese con el que usted anda es de Serafín. Lo de la oreja yo se lo hice. Señor, que la entrada a los hombres está prohibida. Entre más pronto se lo diga, mejor. Asegúrate de decírselo todo. Baje esa arma. No se atreva, ¿no ve que me estoy vistiendo? Un paso más y le juro que le digo a Antonio y luego matar. ¿Entendió? Se salió. Se salió. ¿Y aquí cómo es la vaina? Messi dijo que iba a estar en la banca que está en el centro del parque. ¿Y a qué hora dijo que viniéramos? A mediodía. ¿Qué horas tiene? Faltan 5 para las 12. ¿Se alcanza a ver al vendedor de tintos? Sí, señor. Bueno, va para allá, me espera ahí. Compra algo para no levantar sospechas. Vaya y vigile desde allá. Gordo. Señor. Ve al señor de los helados. Te vaya hacia allá. Bueno, señor. Va, va. ¿Qué hace? El cono, la paleta de agua. Lleve el cono, la paleta de agua. Ese no es de la Cruz. Entonces, ¿quién es? No sé, señor. Pero son las 12 y tiene un maletín. Tiene los anillos. Bueno, marmota, esto se fue. Thank you.
agua. Vamos a hacer un club. Messi. ¿Dónde está Messi? ¿Cuál Messi? ¿Fue que a Messi le dio miedo venir o qué? Ya le dije que no conozco a ningún Messi. Toda la plata está en el maletín. ¿No queremos montar un club? Ah, pero tenemos que invitar a su amigo Messi. Ya le dije que yo no conozco a ningún Messi. Ah, sí. Ahora se le borró la memoria, ¿cierto? Pues, ojo por ojo y oreja por oreja. Así que dígale bye bye a su orejita. ¿Romero bien? ¿Cómo quiere que esté bien? ¡Si este me acaba de pegar un tiro, gordo! Quédese quieto, Romerito, que a este le voy a pegar un pepazo. Al que le vamos a pegar un tiro es a otro. No se debieron haber metido con nosotros, pedacito de hijuepu. ¿Pedacito de qué? Los que no se debieron haber metido con nosotros son ustedes. Hijueputas. ¡Mátenlos! ¡Suéltelo! ¡Ni loco que estuviera! ¡Suéltelo usted primero! ¡La mato! ¡Quietica! ¡Bájela! ¡Bájela usted primero! ¡Usted primero! ¡No disparen! ¡Cálmense! ¡Baje el arma o lo mato! ¡Y yo lo mato a usted! ¡Ah, qué bonito! ¡Entonces matémonos todos! ¡Listo! ¡Matémonos todos! ¡Sí, matémonos todos! ¡Matémonos todos! ¡Máteme! Si lo mata, lo mato. Baje el arma. Usted primero. No, usted primero, mamacita. Si usted la baja, yo la bajo. ¡Que nos matemos todos! Si usted la baja, yo la bajo. No la bajes. Ya, cállense todos. Yo voy a bajar mi arma y usted baja la suya. ¿Ya? Nadie dispara. Va. 3, 2, 1. ¿Qué? ¿Quién diablos es usted? ¡Que no le escucho nada! ¡Me importa un carajo si me escucha o no! ¡Que no le escucho nada! Romero.
¿Quién es este? No sé, mi comandante. Pero no hace sino preguntarme por un tal Messi. ¿Y la plata? Hermosura, ¿dónde está mi plata? ¿Otra vez? ¿Qué, mi comandante? ¿Disfrutando del paisaje y de la grata compañía? No le puedo explicar nada en este momento. Lo único que le puedo decir es que nada es lo que parece. Aló. Ya sé dónde está. ¿Quién? Messi. No, pero ¿cómo así? Los 500 millones ya tienen dueño. ¿Usted puede creer que ese cretino está escondido aquí, en Tres Quebradas? Ya voy saliendo para ir a matar a ese hijo. No, don Antonio, espere. Espere, yo me encargo. Déjeme esto a mí. Valencia, entienda. Quiero hacer esto yo mismo. Don Antonio, tiene que considerar que esto puede ser una trampa de sus enemigos para hacerlo salir y matarlo. ¿Por qué no me deja esto a mí? Por su seguridad, de verdad. Está bien. Pero Valencia, óigame bien. Lo quiero vivo. Sí, sí, sí. Por supuesto, don Antonio. Ahora dígame, ¿dónde está Messi? Está escondido en el cementerio. ¿Cómo me encontró? ¿Que cómo me encontró, Valencia? Alguien lo delató. ¿Usted no sabe que su cabeza cuesta 500 millones? ¿Quién? ¿Quién fue? Ay, Messi. Cualquier momento mis niñas van a entrar. ¿A qué horas, Valencia? Dígame, ¿a qué horas? Sí, hasta donde yo sé, Diestro y Zurdo están en la plaza. ¿Usted cree que vine sola? ¿Me crees que es estúpida? Usted se despertó hoy sin tener la más mínima idea de que era su último día. Ay, Messi, usted no me va a matar. Yo soy la única que le puede ayudar a esconderse de don Antonio. Usted me necesita. No, Valencia. Yo no la necesito. Yo lo único que necesito es matarla. No, 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 espere. Yo le puedo ayudar a esconderse de don Antonio. ¿Cómo? Dígame, ¿cómo me va a ayudar, Valencia, si mi cabeza cuesta 500 millones? ¿Ah? Dígame, ¿dónde me voy a esconder? Además, como usted dice, don Antonio eventualmente me va a encontrar. Si yo lo puedo ayudar a salir del país. ¿Cómo, Valencia? Si usted no es nadie. Pero Serafín sí. Serafín lo puede ayudar. Si quiere, lo llamamos. Llámelo usted. Está como Juanita. Juanita. ¿Qué cree que lo voy a tener como Serafín? Muchas gracias, Valencia. Muchas gracias.
La vida está llena de sorpresas. Valencia, aló. Aló, ¿qué está pasando? A ver. Valencia, carajo, ¿por qué no me había llamado antes? Valencia, aló. Supongo que preguntarle por qué tiene el teléfono de Serafina en su celular es como estúpido, ¿o no? Ese no es mi celular. Es el de Zidane. Yo lo tenía. Cállese. ¿Por qué? Sin mentiras, Valencia. De buenas que Caballero no era el encargado de las caletas, ¿no? Si no, ¿dónde estaríamos ahora? Cuando yo empecé en este negocio, me gané el apodo del balazo. Porque cuando había que matar gente, los mataba de un solo tiro. ¿Sabe por qué? Porque en ese entonces no le daban a uno la dotación como ahora. Uno tenía que conseguirse las herramientas. Cuanto más se dispara, más balas se gastan, menos plata le queda a uno. Por eso me acostumbré a matarlos de un solo tiro. Venga, le pregunto una vaina, Valencia. De todas las personas que he matado, ¿cuántas cree que recibieron más de un tiro? ¿Mm? Ninguna persona se había merecido la segunda bala. Hasta hoy. No me mate, don Antonio. Yo le puedo ayudar a matar a Serafín. Podemos llamarlo. Le ponemos una trampa. Un peón siempre será un peón. ¿Y ahora qué? ¿Qué de qué? ¿Cómo quedamos usted y yo? Entre nosotros no pasa nada. Mi hija sigue necesitando un guardaespaldas. Y yo necesito a alguien que me reemplace a Caballero. ¿Se le mide? Chao. Chao, padre. ¿Hija? Uh-huh. Hija. De buenas que Caballero no era el encargado de las caletas, ¿no? Si no, ¿dónde estaríamos ahora? Estos señores van a ser los nuevos guardaespaldas de Margarita. Además, todos tenemos secretos bien guardados, ¿o no? Margarita es el activo más importante de toda nuestra organización. Antonio te manda unos televisores. Este es uno de mis hermanos, Messi. Llévale uno de los televisores nuevos y tres para los hermanos, ¿no? O sea que don Antonio y tú no... No. Y reportando desde el lugar de los hechos, Arley Jaramillo con toda la información. Arley, adelante. Arley. Arley. No, definitivamente me va a tocar a mí también hacer reportería y todo. Hable, hable. ¿Ya? ¿Ya? Hable, hable. Sí, Danilo, me encuentro aquí cerca a la plaza de Tres Quebradas, donde hace una semana hubo un enfrentamiento que hasta el día de hoy ha dejado más preguntas que respuestas. Lo extraño de este enfrentamiento es que se dio entre la guerrilla y al parecer miembros del cartel de los Andes. Milagrosamente hubo tres sobrevivientes en estos hechos y se encuentran en esta hora a recaudo de las autoridades. Si nos fijamos un poco hacia allá, como ¿aló? ¿Tienes los anillos? Espero no ser el hombre más estúpido del mundo. ¿Estúpido por qué?
porque me podría arrestar en cualquier momento. No lo voy a hacer. Usted me propuso un trato y hasta ahora ha cumplido, ¿no? Gracias por los anillos. ¿Y eso? Nunca le di las gracias por salvarme. Sí me las dio. Suerte. ¿No lo va a contar? ¿Es necesario? Yo creo que es mejor que no demos nuestros verdaderos nombres. ¿Y entonces? Apodos. ¿Sugerencias? ¿Podemos usar colores en inglés? ¿Ah? Mr. White, Mr. Orange, Miss Pink y yo... No, ¿y yo por qué Miss Pink? Entonces, porque soy mujer, solo puedo ser Miss Pink. No, yo quiero otro color. Además, alguien ya usó colores antes. Ya se podemos usar signos del zodíaco: Leo, Capricornio, Cáncer. Bueno, entonces nombres de animales: cucarachas, lagartija, rinoceronte, qué sé yo. Yo sé. Vamos a usar nombres de futbolistas. Yo soy Messi. Torres. Y yo, Ronaldinho. Wild and cute. ¿Cute? ¿Mm? Ronaldinho, cute. ¿Mm? ¿Funcionó? Sí. Perfecto. El delantero ya recibió el pase. Vamos a ver hasta dónde nos lleva. Send me to hell, that's for you to tell, I know.